Bueno, a día de hoy tenemos 1.288 personas en el muelle de Arguineguín, pero bueno, la mar hoy no es favorable para que lleguen las pateras. Ayer no llegó ninguna, ni ningún gallo, ni ninguna patera, pero bueno, esto es cuestión de horas y que la mar se calme, porque si bien es cierto que nos comentan que desde el norte de África están esperando para salir. Hoy tenemos la noticia que en este muelle de Arguineguín ha visitado varios miembros de la Fiscalía con guardias civiles judiciales para inspeccionar la situación en la que se encuentra el campamento de La Vergüenza y la situación en la que se encuentran también los inmigrantes y todo el equipo humano que se trabaja aquí. Eso es importante. No sabemos si es fruto de esa denuncia que interpuse hace semanas en el juzgado de San Bartolomé de Tirajana, entiendo que sí, pero no obstante, lo importante es que haya estado el Poder Judicial, la representación del Poder Judicial aquí. Si bien es cierto que no es todos en estos días, en estas semanas atrás, ha venido todas las instituciones políticas, sí necesitábamos que también la justicia estuviera presente para que inspeccionara y pudieran ver ellos mismos con sus propios ojos cuál es la situación. Así que es una buena noticia, una vez más, que la justicia se haya presentado en este muelle. Bueno, ellos estuvieron aquí también, los embajadores, unos representantes de la Embajada de Alemania en España, estuvieron también visualizando lo que ocurre en el interior del muelle de Arguineguín, estuvieron haciendo preguntas a todas las personas que trabajan diariamente, incluso a los inmigrantes. Después por la tarde me reuní con ellos, ya que querían una cita conmigo, para saber cuáles eran mis impresiones como alcaldesa del municipio de Mogán. Me preguntaron en general por mis vecinos, que cómo estaba la situación con los vecinos. Me preguntaba qué opinión tenía sobre esta situación, independientemente que ellos ya conocían, porque se habían ilustrado de antemano en todos los medios de comunicación que ha salido en la prensa. Entonces, bueno, yo lo único que les pedía era que desde Alemania, que es el primer motor de Europa en este sentido, como miembro de la Unión Europea, focalizara, pusiera su foco aquí en el municipio de Mogán en cuanto a la crisis migratoria que nos asola, para ver si dentro de la Unión Europea pues se trabaja con mayor diligencia, incluso en aquellas estrategias que se están llevando a cabo, las nuevas estrategias de Europa con países terceros, como es el caso de Marruecos, Senegal, Mauritania. Entonces, bueno, fue la conversación o la reunión fue en ese tono y bueno, y esperando ahora a tener respuestas por parte de todos aquellos que han visitado el muelle, entre ellos los representantes diplomáticos de Alemania. Sí, yo les dije que las soluciones, ellos también indagaron en las soluciones de la anterior crisis migratoria del 2006, a lo que repito que fue un éxito en referencia a lo que está haciendo ahora, que es un caos absoluto. Entonces, bueno, lo que decía que lo importante de todo esto, como en todas crisis, en cualquier crisis, necesario tener un equipo bien coordinado y con una persona visible que sea el que dé órdenes y el que mande a ejecutar esas órdenes con cabeza y sentido común. Porque lo que no se puede repetir es lo que pasó este martes, en esta semana, en este muelle de Arguineguín, y tampoco se puede repetir lo que ocurrió esta semana en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Eso es producto de una descoordinación total y absoluta. Entonces, nuevamente, solicitamos al Gobierno de España, hoy hay dos ministros nuevamente en Gran Canaria, que se coordinen y haya una cabeza visible que sea la que los ordene a la hora de tomar decisiones y que esas decisiones se tomen con cabeza y con sentido común, no como ha sido de aquí para atrás. A día de hoy, pues lo que me ha llegado, al parecer, Pedro Sánchez ya ha dicho a la vicepresidenta primera del gobierno que le ha dado plenas competencias para coordinar al resto de los ministerios. Ahora falta que ese despliegue y esa presencia de ese mando único con Carmen Calvo, la ministra Carmen Calvo, sea real y realmente se efectúe ese mando único de liderazgo y coordinación y el resto de los ministerios y secretarías de Estado lo coordinen.